Sí, yo. Eso, suéltanos. ¿Qué haces? ¿Cómo nos vas a agarrar así casi nos matas de un susto? ¿Se puede saber por qué tanto misterio? Bueno, porque necesito hablar con ustedes. Es sobre Gonzalo. ¿Tú nos mandaste esa nota? Sí, fui yo. Les pido, por favor, no le hagan nada a ese chico, ¿está claro? Mira, si venís a defenderlo, ahorrate las palabras, ¿sí? A pagar muy caro lo que le hizo a Camila. Bueno, está bien, está bien. Ese chico se merece su castigo. Pero déjenme a mí. Ustedes no se metan, ¿está claro? Voy a aprovechar que estoy viviendo en su casa y le voy a poner los límites, ¿ok? ¿En serio? Sí, en serio. Escúcheme, ¿me pueden hacer un favor? Sí, ¿cuál? Bueno, pongan esto en algún pasillo de la casa a las 9 de la noche. ¿En qué pasillo? Acá dice todo. Ahora, escúcheme lo siguiente. En cuanto lo dejen, váyanse. Es muy peligroso. ¿Está claro? Sí. ¿Entendieron? Sí, sí, eso. Gracias. Pero este tipo está más loco. ¿Qué hay acá adentro? Comida. ¿Para quién será esto? No sé. Debe estar ensayando un personaje nuevo. ¿Qué sé yo? Claro. Ahora lo que tenemos que hacer es ocuparnos de Gonzalo. No, pará, porque... Él dijo que se iba a encargar de eso. Sí, él dijo. ¿Sabes lo que va a hacer Enzo? Lo más que va a hacer es jalarle las orejas. No, Bauti, de ese idiota nos tenemos que vengar nosotros. Qué loco de la guerra este Enzo. Ojalá esté bien. Y que no le falte nada. ¡Candelabra! Sé muy bien que está ahí adentro. Porque le remuerde la conciencia. Pero ¿sabe qué? Esta vez no me va a jorobar. Nos vamos a conocer cara a cara, señor Sander. Usted cree que siempre gana, ¿no? Pero esta vez... perdió echándolo a Enzo. Y sé muy bien que me está escuchando y que lo sabe. Yo le voy a dar entrar en mi casa sin mi permiso. Ella es mi hija. Disculpame, mi amorcito, si te asusté con tantos gritos. ¿Qué pasa? Es que estos chicos vinieron a robarte el perrito que te regalé. ¡Mentira! ¡Usted se lo robó primero! Este es nuestro perrito. Nosotros lo perdimos en la calle. Y bueno, la culpa no es mía. Si ustedes no lo cuidan bien, yo se lo regalé a mi hijita para que le haga compañía mientras estoy trabajando. Quería mucho al perrito. Muchísimo. Pero si es de ustedes, de verdad, llévenselo. No, no, de ninguna manera. Sí, papi. Ellos también lo quieren mucho. Si no, no hubieran venido a buscarlo hasta acá. ¿Puedo despedirme de él? Sí, sí, toma. Te voy a extrañar mucho, bebé, ¿sabes? No te olvides de mí. Bueno, nos tenemos que ir porque se nos hace re tarde, ¿eh? Chao. Vamos, chicos. Ay, no te pongas así, yo no puedo verte así, ¿sabes? Chao. Chao. ¿Y hablaste con Camila? Sí. Ya entendió que entre nosotros no puede pasar nada. Le expliqué que... que la quiero mucho, pero como si fuera una amiga. Pobre Camila, esto es muy duro para ella. Sí. La veo muy triste. Creo que... que se siente más sola que nunca, esa es la verdad. Bueno, me voy. Ahora me queda pasar por otro mal trago. ¿Qué mal trago? Tomás. Tengo que hablar muy seriamente con él. Por ahí. ¿Dónde es por ahí? ¿Te vas a ver con Gonzalo? Escúchame bien lo que te voy a decir. Te prohíbo que te vuelvas a ver con ese chico. ¿Por qué? Porque no es buena gente, no me gusta. ¿Vos qué
sabés cómo es Gonzalo, si apenas lo conocés. Con lo que conozco me basta y sobra. ¡No te metas en mi vida! ¡Yo ya soy grande y puedo hacer lo que yo quiera! ¿Sí? ¿Sos tan grande? Entonces, si fueras tan grande como decís, elegirías mejor a tus amigos. ¡Pero no te metas en mi vida! ¡Entendelo de una vez! ¡No te metas! Tomás, no me obligues a tomar una decisión que no quiero. ¡Hacé lo que vos quieras! ¡Pero yo voy a hacer lo que yo quiera! ¡Entendelo! Nunca me sentí así. Ni siquiera cuando vivía en la calle. Me parece que no le importó a nadie. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué hacen? Todos nosotros te queremos mucho y nos duele que no te des cuenta, Cami. Así que, para que sepas cuánto te queremos y que no tenés que sentirte sola. Porque nunca te vamos a abandonar. Vos sos muy importante para nosotros, Cami. Y si te pones mal, nosotros también. Bueno, chicos, yo... Cami, ¿te acordás el juramento que hicimos? Que siempre íbamos a estar juntas. En las buenas y en las malas. Eso es lo que vamos a hacer, Cami. Siempre. Cami, faltamos. Chicos, perdón, pero me parece que está faltando algo. Sí, vos. Dale, dale, vení. No me refiero a eso, Luciana. ¡Yo sé! ¡La comida! No, tampoco, Aus. ¿Y? Me refiero a que le tienen que pedir perdón a Olivia. Ella fue la que descubrió que todo era una broma de Tomás y Gonzalo. ¿Y qué esperan? ¿Le van a dar las gracias a Olivia? Bueno, chicos, vamos a la cocina, que esto es conversación de grandes, ¿sí? ¡Uy, no! Siempre por ser lo más chiquito. Vamos, Tali, vamos. Basta. ¿Y qué esperan? ¿Le van a dar las gracias a Olivia, sí o no? Sí. Sí, gracias, Olivia. No te preocupes. Yo siempre voy a estar del lado de ustedes. Gracias por deschavar a Gonzalo y a Tomás. Olvídate, eso no fue nada. ¿Y vos qué vas a decir, Bautista? Bueno, déjalo. Falta Bolu. Bueno, entonces que espere sentada, porque yo no le pienso agradecer nada. Luciana, déjala, déjala. No me banca. ¿Pero por qué le cuesta reconocer tanto que sos buena, Olivia? No sé, yo también me pregunto eso. Vamos. ¿Qué me pasa? No me puedo concentrar. ¡Basta, Rafael! Independiente y autosuficiente. Te las tenés que arreglar solo. Oh, y se acabaron las galletitas que me trajo Juanita. Tendría que ir a la cocina a buscar comida. ¿No te parece que estuviste un poquitito duro con Olivia? No, Felipe. Mira, yo todo esto no me lo creo. Se puso buena de golpe. Qué asco, todavía estás guardando eso. ¿No lo tiraste a la basura? No, vamos a hacer lo que nos pidió Enzo. Por favor, mira si vamos a dejar comida en un pasillo subterráneo. Eso está loco. Ay, Felipe, no te cuesta nada. No, ahora lo que nos tiene que preocupar es cómo vengar a Camila. Como se nota que la querés todavía, ¿no? No, no. Pero si no nos defendemos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer?
¡Qué lindo que es estar todos en familia! ¡Reunidos! ¡La la li, la li, la! ¡Cacareo, por Dios! ¡Ay, Gonzi, estoy cantando! ¡Qué cacareo! Aparte, a Enzo le encanta, ¿no? Enzo, que le encanta. ¡Enzo! ¡Enzo le gusta cómo canto! ¡Ay, qué pasa! Ay, sí, ¿qué me decía? Mamá, ¿te das cuenta? Le gusta tanto que cantes que se puso tapones en los oídos. Gonzalo, no, escúcheme. No, oiga, no, escúcheme. Chiche, estoy concentrado en el tema del cuatriciclo, porque me parece que no sé... No, conmigo no te metas, pelado, ¿eh? No sea maleducado. Tienes razón, Enzo. El cuatriciclo es muy peligroso. Sí, es peligroso que ese objeto tan valioso esté en la calle. No sé, yo el otro día vi un garage acá cerquita y bueno, nada, pensé en llevarlo ahora mismo. Porque al final resultaste copado. Pelado, dale, vamos, que te acompaño. No, sin tocar, sin tocar. ¡Vuelvan antes que la comida se enfríe! ¡Familia! Hasta el perro está mal por Mariana. ¿Y para qué la tuviste que nombrar, nena? Me la estabas tratando de sacar de la cabeza. No mientas, Saus. Todos estamos pensando en ella. Sí, pobre. Se re notaba que se había encariñado con el perro. Nosotros también, porque es nuestro perro. Ay, mi amor, no te preocupes. Tu madrina nunca se va a separar de vos. ¿Sí? Chicos, esa chica Mariana, ¿no? La de la silla de ruedas. ¿No va a poder caminar nunca más? No sé, pero yo no se lo pienso dar, ni loca, aunque se ponga re triste. Yo pienso igual. Chicos, todos lo queremos, pero tampoco podemos ser tan egoístas. ¡Ey! ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Están discutiendo de nuevo? Es que yo no me quiero separar de Rafaelito. Pero esa nena lo necesita más que nosotros, chicos. Está sola todo el tiempo. ¿Qué tiene que ver? Nosotros somos sus dueños. ¿Y entonces qué hacemos, Luz? No sé, ¿me pueden explicar? Porque no entiendo nada de lo que pasa. ¿Qué? Perfecto. Algunos chiquitos están en el baño. Los grandes en su dormitorio. Perfecto. Es el momento justo de ir a la cocina. ¡Esta porquería que no arranca! Déjame arrancarlo a mí. De ninguna manera, yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. Y se nota cómo sí, está. Sí, exactamente. ¿Eso? Sí. ¿Por qué no probás con esto? ¿Cómo para acá? Con razón, no iba ni para atrás ni para adelante. A ver. Ahora sí, ¿eh? Súbase que lo llevo, ¿eh? No, súbase. No, 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 voy a manejar yo porque usted, el primer día que la agarró, me atropelló a mí. Vamos, súbase. Vamos, que está con el rey del cuatriciclo. ¡Nos vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Enzo! Enzo, ¿estás acá? Ay, ¿dónde dejo esto? Enzo. ¡Hey! Enzo. ¿Sos vos? Enzo, ¿sos vos? Contestá, dale. Che, acércate un poco que no te puedo ver, ¿eh? ¿Pero qué chistás, Enzo? Ay, ya sé. Viniste a fijarte si te dejaba esto, ¿no? Acá lo tenés, desconfiado. Ah, y la próxima vez que quieras jugar al fantasmita, llama a los chiquitos, ¿sí? Pelado. ¿Qué es esto? Comida. Me lo mandó Enzo. Gracias, Enzo. ¿De dónde venís? De hacer espionaje. ¿Qué? Sí, descubrí dónde guarda Gonzalo el cuatriciclo. Lo vi cuando lo llevaba con Enzo a un garage. ¿Con Enzo? No, no puede ser si yo lo vi a Enzo acá en el pasado. No importa Enzo ahora, lo importante es el cuatriciclo. ¿Me entiendes? Le vamos a pegar a Gonzalo en donde más le duele. ¿Para qué lo llamaste? Bueno, estuve pensando lo que me contaron y no se me ocurrió nada.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Y por qué no le preguntan a la ventanita mágica, eh? Quizás ella nos puede ayudar a decidir, ¿sí? Chicos, ¿no entienden que yo ya decidí? Nos quedamos con el perrito y listo. Ay, Natalia, no seas egoísta. Vos siempre pensando en vos. No, pero es el único perro que tenemos en toda la casa y yo me lo quiero quedar. Encima, nosotros lo requeremos. Bueno, chicos, ¿por qué no hacemos lo que nos dijo Luz? Sí, vamos a consultar con la ventanita mágica. Saludos. Chicos, nosotros tenemos esta casa, tenemos juguetes y lo más importante de todo es que no vivimos solos. Vivimos todos unidos como hermanos. Sí. Y a esa nena no le vi muchos juguetes. Debe ser pobre. Y tampoco debe tener amigos. Si está todo el día encerrada en la casa, sola y en su silla de ruedas. ¿Qué pasa que no viene? Si no puedo zafar. Por fin llegaste. ¿Cómo hiciste para zafar de Luz? Ah, fue fácil, le dije que tenía que hacer unos deberes en la casa de un compañero. Genial. Bueno, ahora vamos a hacer lo nuestro. No, pará, pará. ¿Estás seguro que querés robar el cuatriciclo? No. Le vamos a hacer una pequeña mudanza. Le vamos a sacar el cuatriciclo del garaje y lo vamos a esconder en nuestro patio. ¿Te imaginas la cara de Gonzalo cuando vea que no está? Sí, pero ¿no será muy zarpada esa bromita? No. Gonzalo se merece eso. Que sufra creyendo que le robaron su juguetito nuevo. Vamos, rápido. Más lo pienso y más me convenzo. Estoy segura de que Olivia tuvo algo que ver con eso del cassette. No, Luz y ella dijo que fueron los culpables. Ay, Camila, lo hizo para disimular. ¿No te das cuenta que se hace la bonita delante nuestro? Es una falsa. Luisana, yo tampoco me la banco. Pero hay que reconocer que esta vez estuvo bien. Ay, Camila, ¿y vos por qué le diste las gracias? ¿No te das cuenta que te hace una sonrisita delante tuyo y después te clava el puñal? No, la gente puede cambiar. Vos lo dijiste, la gente. Pero ella es una araña venenosa. Camila, vos no te das cuenta porque estás mal. Sí, tenés razón. La verdad es que no puedo dejar de pensar en el papelón que hice. Bueno, voy a la cocina a preparar algo, ¿no? Bueno, anda, yo mientras subo las cosas. Hola. En este garage guardó Gonzalo el cuatriciclo. Ay, sí, pero el encargado no nos va a dejar pasar. No, Felipe, te preocupes, déjamelo tú a mí, no vas a escuchar nada, ¿eh? Buenas tardes. Hola. Hola. ¿A dónde van? Te dije. ¿Qué están buscando? El cuatriciclo que trajeron anoche. Tiene las llaves puestas, ¿no? Sí, sí. Perfecto, vamos a buscar. Sí, perdón, perdón. Pero ayer lo dejó un hombre con un chico que no tiene nada que ver con ustedes dos. No, no, porque era nuestro hermano y nuestro papá. Hoy nos toca usar el cuatriciclo a nosotros. Ay, gracias por ser tan responsable, ¿eh? Ajá. Vamos. Ay, Zoe, no sabes. Yo preparé el cassette y al final la tara de Camila terminó dándome las gracias. ¿No soy una genia? Ay, ¿te conté la última de Titán? Lo hice pelear con todos los amigos y ahora lo tengo para mí sola. La próxima me voy a vengar de Luisana. Esa tarada va a aprender que conmigo no se puede. Zoe, te tengo que cortar. ¿Te la creíste, no? ¿Eso querías escuchar? Convencete, Luisana.
A mí no me vas a pescar en nada porque no tengo nada que ocultarte. Bruja maldita. Yo no me tengo que llevar por la bronca. Tengo que ser más viva que ella. Esta no me va a ganar. Hola, hola. Hoy traje unas vainillas riquísimas para preparar una merienda exquisita, de primera, ¿eh? ¿Pero qué te pasa, hija? Ay, yo no puedo verte así, ¿sabes? Yo ya te voy a conseguir otro perrito, pero me tenés que dar un poco de tiempo, no es tan fácil. Gracias, papi, pero no quiero nada. ¿Pero por qué, mi amor? Yo ya me había encariñado mucho con ese perro. Y ahora que no lo tengo, es mucho peor. Para eso prefiero no tener nada. Mira. Hola, ¿ustedes se olvidaron algo? No. Vinimos a hacer algo por Mariana, permiso. Sí. Toma, Mariana. Te lo dejamos para vos. ¿En serio? Sí. Y no te cobramos nada, ¿eh? Gracias. Va a estar mejor con vos que con nosotros. Gracias, chicos. Son muy buenos conmigo. ¿Nos dejás acariciarlos por última vez? No, por última vez no, chicos. Pueden venir cuantas veces quieran acá. ¿En serio? Sí. Claro, el perro va a ser de todos. Bueno, mira que lo tenés que cuidar mucho, ¿eh? Yo soy la madrina. Rafaelito me va a contar todo. Sí, lo voy a cuidar como si fuera ustedes. Cami. Ey, no te asustes. Soy yo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Para. No me escapes. ¿Por qué no probamos ser buenos amigos? Bueno, lo voy a intentar, pero por ahora no puedo. Me muero de vergüenza cada vez que te veo, Pablo. ¿Pasó algo? No, no pasó nada. No te preocupes. Bueno, me voy. No te vayas. ¿Qué pasa? ¿No querés volver a ser mi amigo? ¿En serio? Pero entonces, ¿por qué me estuviste esquivando todo este tiempo? Lo que pasa lo hice por Camila, ¿no? No quería que nos viera juntos ni que pensara que pasaba algo entre nosotros, ¿no? No quería que se ponga mal. ¿Querés o no querés? Sí. ¡Ay! ¡Ay, muchas gracias, Pablo! Te quiero. ¿Me perdonas? No, está todo bien. No te preocupes. Bueno. ¿Y cómo te fue con Tomás? Mal. Aunque él no le guste, ya tomó una decisión. Me duele en el alma lo que voy a hacer, pero sé que es lo mejor para él. ¿Y cuál es esa decisión? ¡Chao, chao! Me disculpan, chicos, pero antes de irse me van a tener que dar los documentos, dirección, teléfono. ¿Todo eso para qué? Yo no los conozco a ustedes. No sé quiénes son.
Además, las únicas personas autorizadas a conducir este vehículo son Gonzalo Rivarola y Enzo Miranda. Por eso, nosotros somos el hermano de Gonzalo Rivera. No, Rivarola, Rivarola. Felipe y Bautista Rivarola somos los hermanos de Gonzalo y claro. Enzo es el nuevo marido de mi mamá. Claro, todo queda entre familia, ¿vio? Claro, claro, claro. Bueno, pero igual no me convencen, ¿eh? Así que yo voy a hacer una llamadita y enseguida vengo. Venga, dejamos todo así, nos vamos nosotros caminando. No, 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 ustedes no se pueden de acá. Está bien, señor, yo me ocupo. Y bueno, al final le dejamos el perrito. Y el papá nos dijo que podíamos ir a visitarlos cuando quisiéramos. Pero pobre Rafaelito, lo vamos a extrañar. Chicos, estoy muy, pero muy orgullosa de todos ustedes. Hicieron algo muy lindo por esa nena. Y gracias a eso no se va a sentir tan sola. Sí, pero nos quedamos sin perro nosotros. Ustedes son muy buenas personas. Se desprendieron de algo que quieren mucho solo para ayudar a otro. Estoy segura que el dolorcito que sienten acá se les va a ir con solo pensar en la sonrisa de Mariana. Y ahora vamos, que les voy a preparar unos ricos jugos, ¿sí? De premio, vamos. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! Vamos, ¡no, espera! No, yo voy sola. Chicos, chicos. ¡María! Hola, tengo un montón de cosas para contarte. Uy, Pablo, ¿puedes cambiar esa cara, por favor? Sentate, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? ¿Me vas a seguir retando? No. Quiero comunicarte una decisión que tomé. ¿Cuál? Vos tenés razón. Yo no soy quien para mandarte, ni para retarte, ni para nada. Por eso vas a volver a vivir con mamá y papá. ¿Qué? Sí. Ellos te van a saber cuidar, como siempre lo hicieron. Pero, Pablo... Escucha, escucha. Cuando yo le pedí a los viejos que te dejaran vivir conmigo, pensé que iba a funcionar. Pero me equivoqué. Va a ser lo mejor para los dos, Tomás. ¿Regalaron el perrito? Sí. ¿Se nota eso, buena? Bueno, gracias. Ay, no hablemos más del perrito. ¿Querés que te prepare algo para comer? Hay pan, queso, creo que hay tostadas y miel. ¿Miel? Sí, ¿te gusta la miel? Y sí, si preparas algunas tostadas, me las como. Bueno, las voy a preparar. Te acompaño. Bueno, dale, vamos. ¿Y este? ¿De dónde salió ahora? Por favor,
¿Me pueden explicar por qué me desobedecieron? Y bueno, y... ¿Qué vamos a hacer? Y nada, ¿qué vamos a hacer? Nada. ¿Acaso yo no era el responsable de lo que íbamos a hacer? Sí, Enzo, pero pensamos que ibas a ser blando con Gonzalo, con el idiota es. Bueno, por eso queríamos hacerle creer que le robaron el cuatriciclo. Así revienta el susto. Pero son unos ingenios ustedes, ¿eh? Sí, por sí, Dios. Sí. Porque lo que yo tengo preparado es mucho peor que todo eso. Vamos. Enzo, ¿qué haces? Vamos. Enzo. Ay, Dios. ¿Qué pasa? No sé. No, pará, Enzo. No, tranquilo. No, Enzo. Está la miel, te la comiste toda. Y vi por ahí que hay otro frasco. ¿No te molestás si lo voy a buscar? No me molesto, andá. Es re simpático y le gusta la miel. ¿Qué es ese chico, María? Apareciste. Es mi amigo, ¿por? Porque no me gusta. Ay, ¿por qué no te gusta? Por esto, mira. Cuando hacen así, es porque hay algo feo. No le tengo confianza a ese chico. Ay, pero vos no le tenés confianza a nadie. Primero Moco y ahora él. Bueno, yo soy tu amigo y te quería avisar que... Ay, basta, Toc. Basta, no te voy a querer nada más a vos. Basta. Bueno, peor para vos. Pero después no digas que yo no te avisé, ¿eh? Tilín, tilín. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué duende tonto! ¡Ay, mira si Fermín va a ser malo! Iji, ¿no te acordás si Enzo te dijo a qué hora iba a volver? Mamá, ya me lo preguntaste 20 veces. No sé a dónde fue Enzo. Ay, bueno, está bien. Ah. Ahí tenés a tu peladito. Anda, dale. Cállate. Encantada. Ah, mucho gusto. Soy el doctor Lombardi, presidente de la comisión directiva del hospital. Usted es la señora Chiche, ¿no? Sí, soy yo. Ah, qué placer. Mire, no, el placer es vengo mío. A darle las gracias personalmente por su donación. Permiso. Pase, sí, pase, por favor. Doctor Lombardi me dijo que... ¿Qué donación? La del cuatriciclo. El señor Enzo lo llevó al hospital de su parte. Ajá. ¿Enzo donó mi cuatriciclo? Gonzalo, por favor. Gonzalo, no hagas papelones delante del señor doctor. Pensamos hacer una rifa para recaudar fondos para el hospital. Magnífica idea, magnífica idea. No, porque eso no rifa sus caretas si se quiere hacer el bueno. Gonzalo, por favor, Gonzalo, adolescentes, pase, permiso. Por favor, pase, no. Por favor, doctor. Bueno, solo faltaría una firmita. Ajá. Para la sesión del vehículo. Entienda. No, mamá, no firmes. Ese es mi cuatriciclo y yo no lo presto, ni lo regalo, ni nada, mamá. Gonzalo, no. Basta. Sírvase, póngase cómoda. El bolígrafo aquí, ¿no? ¿Dónde firmo? ¿Acá? Acá abajo. Bueno, una gran firma para un gran gesto. Yo lo mato el pelado. Tenemos por la cara que habrá puesto Gonzalo cuando se enteró que donamos el cuatriciclo. Bueno, lo felicito, ¿eh? Y ahora me gustaría brindar porque vuelvas a casa. No. Por favor, Enzo, por favor, todos te extrañamos. Además, Tali está muy triste porque piensa que tiene la culpa. Por favor, no me pida eso. Bueno, a vos seguro que te falta plata y podemos compartir la plata que nos da Ferala. Es que no se trata de plata. Es por dignidad. ¿Y ese ruido? No sé. Siga llamando. No pienso subir. ¡Vamos, Enzo! Yo sé que me estás escuchando. No me obligues a hacer lo que no quiero. Muy bien. ¡Vos te lo buscaste!